Hey, ¿Qué pasa, coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos al canal de Fútbol Caspedrito. Pedrito. Pues en el día de hoy tenemos una cajita, el unboxing mejor dicho, de una cajita de 30 sobres de esta colección que es tan tan chula que dan muchas ganas de, de, de completarla un año más. Match Attacks 2020-2021, Champions League y Europa League por segundo año consecutivo. Ya es el segundo año que tops. Ha decidido incluir también los equipos de la, de la UEL, ¿vale? De la Europa League. Así que nada, muchos equipos españoles y portugueses. Esta es la edición española y portuguesa. Por cierto, es la versión ibérica, por así decirlo. Y bueno, yo le llamo así, la versión ibérica. Pero bueno, vamos a ver la cajita. 30 euros, si no recuerdo mal, vale un euro cada sobre. Mm, no sé si pone el precio. Ah, sí, ahí. Un euro por sobre, ¿vale? Esto ya lo tenéis en kioscos, yo creo. Salió el día 1 de octubre oficialmente. Aunque en Carrefour también podéis encontrar y en Alcampo latas, eh, megapacks. Bueno, yo le llamo el megapack, no sé si se llamará también así, con los sobres y la edición limitada. Y álbumes también hay, creo. Caja no lo sé, caja de 30, creo que solamente en kioscos. Pero el resto de latas y demás sí que están en Carrefour y en Alcampo. Y en así que nada, vamos a abrirlo vale este año por cierto mirad lo que pone aquí ahora con una carta brillante garantizada en cada sobre es decir en todos los sobres nos va a venir alguna carta brillante que eso supongo que querrá decir pues especial no nosotros le llamamos especiales así que nada vamos a quitarle a esto el, el precinto viene un precinto en cada lado para abrir este año la caja yo creo que esto el año pasado no venía este año viene un precinto a ver si soy capaz de quitarlo a la primera. Ahí está bien. Por un lado. Y vamos a ver el otro lado sin que me cargue yo la caja. Porque yo luego, luego sabéis que me guardo las cajas. De, me las guardo. O sea, colecciono también cajas. De cajas y, y cartones también. De cualquier álbum y cualquier cosa. Pues también me lo guardo luego. Un día os lo enseñaré. Porque tengo tengo un montón de, de este tipo de. de envoltorios. Así que nada, esto es. ¿Veis cómo viene? Colecciona, intercambia, juega. Y bueno, aquí vienen los sobres, que todos tienen el mismo diseño, ¿vale? Pero son diferentes con respecto a las otras versiones, ¿vale? Porque vienen jugadores que, por ejemplo, mira, Sergio Ramos, Messi sí que viene en la versión inglesa también, en la internacional, pero Juan Mata, que es español, creo que en las otras no venía. Y eso, Mbappé y Messi sí, Mbappé y Messi creo que sí que venían en las anteriores. Bueno, seis cartas por sobre, ¿vale? Ahí lo veis, y nada, no voy a entretenerme más. Voy a empezar a abrir ya eh, en una edición limitada. Yo creo, que seguro que también nos tiene que salir por caja, seguramente. Así que vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, el sobre me lo guardo también porque creo que es diferente. No sé si es diferente. Yo sí, es diferente a la a la versión, y no es promocional, así que también me lo guardaré. Vale, eh, bueno, la, el código. Y por aquí, bueno, ya tenemos el, la carta la primera carta brillante, que es el Man of the Match de Zakaria del Gladbach, del Borussia Mönchengladbach. Y por aquí tenemos también al Kun Agüero del City, después Jadon Sancho, Star Player, también es especial. Supongo que estas son las que, las que se refería aquí, ¿no? Las... Carta brillante garantizada en cada sobre. También tenemos por aquí a Sergio Busquets del Barça. Después a Jardel del Benfica. Y aquí tenemos una Base Card Boost, eh, que es más 10, ¿no? Para cuando juguemos, una puntuación de más 10. Ahí estaría, ¿vale? El primer eh, sobrecito. Esta también la voy a dejar aquí, en el medio, para. Creo que de estas hay cuatro para coleccionar también. Entonces, estos también se ponen en el álbum, o sea que. Yo también las pongo. Por cierto, me ha, me ha faltado este año enseñaros el, la colección de la temporada pasada, de la 2009-2020. Pasa es que no la tengo todavía completa. O sea, es que es una colección... Me estoy haciendo todas las versiones. O sea que cuando acabe, cuando acabe con todas las versiones, con las cuatro, <laughs> ya os enseñaré en un vídeo porque es la colección más larga de este año, seguramente. Bueno... Por aquí tenemos Hatri Hero. Estoy empezando por las especiales. Bueno, Lewandowski. Ahí está Hatri Hero. Bueno, estas. Es, es que no me. No lo he dicho, pero estas es de las más difíciles también. Porque so, solamente hay cuatro de Hatri Hero. O sea que bastante complicadita, ¿eh? Esa. Aunque bueno, los hundred Club también son bastante complicados. Luego por aquí tenemos a Gabriel Jesús. Eh, Gabriel Jesús, perdón. Del City. Después vendría Joan Jordá. Bueno, le han puesto Jordá, pero realmente es Jordán, ¿no? Si no recuerdo mal. O Jordán, no lo sé. Pero se han comido una N, creo. Del Sevilla. También tenemos el Star Player Neymar Jr., ahí está. También, ya tenemos dos. Tenemos a Jadon Sancho y a Neymar, ahí estaría. Y luego por aquí también tenemos a eh, eh, Rakitsky, ahí está, del Zenith. También tenemos por aquí a Gilmour, del Chelsea. Ahí sí se enfoca. Vale, perfecto. También, Bueno, y Gabriel Jesús, que lo hemos dicho al principio, pues como digo, se han comido la, la N de Joan Jordán, del Sevilla. Así que no sé, no sé qué habrá pasado ahí. Errores de a la, a la hora de hacer el diseño del cromo, supongo. Bueno, tenemos por aquí a Vicente y Borra. Mira, la primera carta del Villarreal, ojo, que este año también viene en la colección, porque como está la Europa League, al igual que Granada y Real Sociedad, esos equipos también este año, yo creo que es la primera carta del Villarreal, ¿no? Seguramente. Bueno, igual no, pero. Yo creo que será de las... En los últimos años yo creo que el Villarreal no había aparecido. En la, porque claro, en la primera vez que salió la Europa League fue el año pasado. Entonces, bueno, pues tenemos una carta del Villarreal. Ahí está Vicente Iborra. Después también tenemos por aquí Rising Star, eh, Tyler Adams, del eh, lysic perdón. Otra... Bueno, este es Rising Star. Esta no nos había salido todavía esta serie. Así que la dejamos por aquí. Vale, y luego también tenemos por aquí a Tiago Alcántara del Bayern de Múnich, Lo que pasa es que ahora está en el Liverpool, así que supongo que en Match Attacks Extra saldrá ya en el Liverpool. Tenemos también a Dani Olmo y uh, por aquí también estaría Sakai del Olympique de Marsella. Pues, y bueno, y Fred del United, ahí está, ¿vale? Pues Thiago Alcántara, que seguramente, sí, seguramente no. Seguro, segurísimo, en Match Attacks Extra ya lo tengamos en... En, bueno, esa carta Squad Update, que es la carta de actualización, con el, con el Liverpool 1 en este caso, seguramente, y al igual que, que Tiago, pues el resto de jugadores que se han ido a otros... Bueno, creo que ya nos ha salido aquí un... Lo voy a hacer... Es que lo estoy haciendo mal, pero bueno, realmente ahí está, ¿vale? El Handler Club de Saúl Núñez que a mí me salió en la versión inglesa, pero bueno, igualmente yo creo que, es que es la... este año es la misma enumeración. Así como el año pasado no era la misma, yo creo que este año creo va a ser la misma. El diseño de la el diseño no sé si aquí ya viene con no sé si puede ser que en la versión inglesa viniera con la camiseta de la temporada pasada y en esta ya viene con la, te... con la camiseta de... de esta temporada lo tengo que comprobar pero luego luego lo miraré pero creo que aquí ya es un diseño diferente al igual que el año pasado no sé si porque no tenían los derechos en España o algo No podían poner las mismas fotos Pero vamos a verlo porque igual sí que es una versión diferente Bueno, tenemos Carta del Granada Que este seguro que es la primera vez que el Granada sale en una colección de tops Match Attacks eh, Roberto Soldado Bueno, pues ahí está, ¿vale? Primera Carta del Granada Para los que seáis del equipo nazarí eh, Yo creo que va a ser una, una colección bastante, bastante chula Al menos los que coleccionéis las cartas solamente del Granada que Hay mucha gente que, que hace solamente eso Pues yo creo que va a ser una... Una, una oportunidad también única para tener las cartas de, la, de un año tan especial, como es la primera vez del, del equipo nazarí en, en la Europa League. Bueno, por aquí también tenemos a Rising Star de Rice James, que se suma a la de Adams. Y también tenemos a Héctor Herrera. Ahí está, yo creo que sí, yo creo que vienen ya con las nuevas camisetas. Al Rander, ¿vale? Héctor Herrera, este también es espe bueno especial, no. Bueno, sí, porque viene en el equipo, ¿vale? esta no. No vienen en las. Esta no se tiene que colocar en las últimas páginas, sino que se colocan en la misma página del equipo. Esto no, yo me, no me di cuenta hasta que luego empecé a ordenarlas, la verdad. Pensaba que era una serie especial, pero realmente mmm, no. Así que este ya no se va a ver ahí porque está el foco, pero bueno, más o menos. Y también tenemos a Visca del. Este es el Estambul, no sé qué, pero sé que es el Estambul. Ahora mismo no recuerdo cuál era el... el tiene un nombre bastante largo, pero sé que es el, el conjunto de el conjunto turco, el Estambul. Y también tenemos a Cámara, a Cámara, perdón, del Marsella. Pues ahí está. Pues nada, me estoy entreteniendo yo creo que mucho y he abierto solamente unos pocos sobres. Pero bueno, vamos a ir un poquito más rápido. A ver qué tenemos por aquí. Vale, tenemos carta del Leicester también. Vamos allá. Tenemos por aquí Mine of the Match, Jorginho del eh, Chelsea. Lo dejamos ahí. De momento, también tenemos a Hugo Lloris del Tottenham. Star Player, Mark andré Ter Stegen. Tres Star Players ya en este vídeo. Y luego por aquí tenemos a Rafael Barán del Real Madrid. También Axel Bitzel del Borussia Dortmund. Después a Fax eh, del, um, del Leicester. Y ya estaría, ¿no? Pues ahí estaría ese sobrecito. Vamos a por otro. El Valencia este año no viene en esta colección, obviamente, porque no está en ninguna competición. Y bueno... Pues eso es una pena, ¿no? Que no esté, pero. Es que, que no esté ni en Europa League, pero bueno. Es lo que hay. A ver si nos sale una carta de la Real, mira, por hablar. Aquí estaría. Eh, Remiro de la Real Sociedad. También la vamos a dejar por aquí. Ahí está. Y luego Rising Star, eh, Barnes del. Uh, del Leicester. También. Ahí estaría, Rising Star. Que la vamos a dejar aquí. Bueno, ahí no sé si se verá. Ahí. Mejor. Perfecto. Y luego también tenemos por aquí a Jano Black del Atlético de Madrid. Luego Toran Hazard del Dortmund. También tenemos por aquí a Azmun del Zenit de San Petersburgo. Escudo del Liverpool. También, primer escudo que nos sale. Por detrás tenéis toda la información del equipo, estadio, capitán, que es Jordan Henderson, supongo, que ahí está. Y el entrenador Jürgen Jur Klopp. Perfecto. Pues ahí estaría. Eso, la verdad es que los escudos están muy chulos también. El diseño este año a mí me, me gusta también. O sea, está. No sé, está muy currado. El año pasado ya me gustaba, pero este año el diseño está, está bastante chulo. Está muy, muy chulo. Perfecto, vamos a por otro. Tenemos por aquí. ¡Ojo! Men of the match de Llano Black. Nos han salido ya tres, tío. Y hemos abierto muy pocos sobres, pero tres Men of the Match. Después también tenemos por aquí a Davis del Tottenham. Después Diego Carlos del Sevilla. También tenemos a Payet del Marsella, star player cuatro star players ya en este vídeo, también luego por aquí tendríamos a Sarabia, el ex del Sevilla, ahora en el PSG y también tenemos a Konoplianka, ex del Sevilla también en el Shakhtar Donetsk y pues ahí estaría esos cuatro. Vamos a por otro más. Están saliendo bastantes buenas cartas, yo creo en general. Ahora nos ha salido ya un Clava. a ver si nos sale alguna edición limitada también, estaría bastante bien. Vamos a ver qué tenemos. Uy, ahí está. Pues mira, pues, antes lo digo y encima me sale la de bronce, tío. Eden Hazard, eh, bronce del Real Madrid. Antes lo digo, antes me sale. Pero bueno, la, la de bronce que es la peor sin duda que nos podía haber salido, pero o sea, nos puede haber salido plata, porque este año también hay plata y oro, así como otros años. El año pasado, por ejemplo, solo había oro. Este año tenemos mm, tres versiones de cada jugador, entonces va a, ser bastante, va a ser bastante complicado. Bueno, complicado no, pero sí costoso, yo creo, de, de conseguir a todas las ediciones limitadas. El que la quiera conseguir a todas, habrá gente que dirá, pues consigo una y ya está. Pero el que quiera conseguir todas, se lo va a tener que currar, la verdad. También tenemos por aquí a Manu Trigueros del Villarreal, que ya son dos, junto a Vicente y Borra. También tenemos por aquí Rising Star de Curtis Jones, ahí está, del Liverpool, que la vamos a dejar eh, eh, por aquí. Ahí está, perfecto. Y luego por aquí tendríamos a Mauro Icardi del PSG, también tenemos a Piatov del Shakhtar Donetsk y por último tenemos a Paul Pogba del Manchester United, ¿vale? Manchester United que va a fichar, si no recuerdo, si no... Si no pasa nada, yo creo que va a fichar a Cavani, según han dicho, así que va a estar bien la Champions este año. Bueno, la Champions, sí, la Champions y, y la Premier, <laughs> o sea que. Bueno, aquí tenemos eh, la, la carta de la, del código, luego por aquí tendríamos menos de match: Gulaxi del, eh, Leipzig, del Leipzig, no, de Leipzig. Tenemos también por aquí a John Jones. John Jones, ¿sabes? John Stones, perdón, del, del City. De después William José, de la Real Sociedad. Segunda carta del equipo Churi Urdin que nos sale. Ahí estaría. Perfecto. Ahí lo dejo para que se vea mejor. También tenemos por aquí Star Player Coque del Atlético de Madrid. Ya son cinco Star Players que nos han salido en este vídeo. Al Rander Goretska, del uh, Bayern de Múnich. Eh, no sé dónde lo voy a dejar. Pues por, por aquí. Ah, vale, ahí estaría. Y escudo del Rangers de Glasgow, que yo creo que es la primera vez que también sale este equipo. El equipo escocés es la primera vez, yo creo. Así que ahí tenemos escudo también. Y Gulaxi, sí, que no sé mmm, por qué narices no lo he dejado, pero Men of the Match también cuatro. Bueno, de momento, a ver, buena caja. No voy a decir que esté siendo una buena caja porque me ha salido Hazard Bronce. Podría haber sido plata al menos, pero bueno. En general están saliendo bastante buenas cartas. En general, eh. Aunque Hundred Club de momento me ha, me ha salido ya Saúl como tres veces. O sea, es increíble. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos. Bueno, Luke de Jong del Sevilla. Después vendría eh, por aquí de. A ver si lo pronuncio bien. De Catelaire o algo así, ¿no? Supongo. De Catelaire, más o menos. Del Brujas, ¿vale? No sé pronunciarlo muy bien, pero bueno, ahí estaría, ¿vale? Eh, Carta del Brujas, que yo creo que también será de las primeras veces, ¿no? Que, que vendrá en esta colección. Ray sin Star. La vamos a dejar por aquí arriba vale, y escudo ahora sí vale, Istanbul Basakseir más o menos, lo pronunció seguramente fatal, pero bueno, ahí está, vale del, le vamos a decir el Estambul y hasta yo creo que la mayoría le llamaremos el Estambul seguramente, ahí está, vale la carta de este equipo después vendría Lukman del Leipzig carta del Brujas también, otro escudo y también tendríamos por aquí a Jordan Henderson eh, del Liverpool Al Rander, vale Nos dejamos también por aquí y yo creo que ya no. Sí, Luke de Jong lo habíamos dicho. Perfecto. Pues vamos a por otro sobrecito. A ver qué nos sale por aquí. Vale, empezamos. Tenemos por aquí a Danilo Club Hero del Oporto. Club Hero, que yo creo que va a ser de los primeros, ¿no? Que nos sale. Sí, yo creo que sí. Ahí está Club Hero. Después tendríamos un Rising Star. En este caso es Benz. Del Blackback, también Rising Star, que están por aquí arriba. A ver si puedo dejarlos bien, más o menos, para que se vean. Es difícil porque la mesa tampoco da para mucho. Igual tenía que haber puesto el objetivo, el otro objetivo, perdón. Bueno, primera carta del Real Madrid, Ferland Mendy, ahí estaría. Después también tenemos a Upa Mecano, gran jugador del Lysic también tenemos por aquí a Benedetto del Marsella y por último Engolo Canté del Chelsea vale pues ahí está primera carta que nos sale del Real Madrid yo creo que de, del Barça ah bueno sí nos ha salido Busquets quizá al principio pero poco más vale y bueno Interstegen y creo que también nos ha salido por aquí especial si no recuerdo mal uh, ahora no lo veo pero seguramente sí que nos haya salido no Así está aquí, Ter Stegen, perfecto Bueno, tenemos menos of the Match, Casperes, eh, Michael Del uh, Leicester Vale, también, Men of the Match Nos están saliendo un montón, yo no recuerdo si el año pasado salían tantas veces En una misma caja En una misma caja, sí Bueno, también tenemos por aquí a Menjamal Mendy Del City, después, ojo Germán Sánchez del Granada Otro más, ya son dos Del conjunto de los Cármenes del nuevo a Los Cármenes, mejor dicho. También tenemos por aquí a Mohamed Salah, eh, Star Player del Liverpool. Y lo vamos a dejar. Uf, ya no sé ni dónde dejarlo porque es que. Ahí. Perfecto. Y también tenemos por aquí. Espérate. Eh, Kremensich, ¿no? Más o menos, del Brujas. No sé si lo habré pronunciado bien, pero más o menos. Kremensich del Brujas, lo... no lo vamos a dejar porque no es de un conjunto español, simplemente estoy dejando los que no son especiales de conjuntos españoles que aparezcan por primera vez, que supongo que serán los que más os interesen a vosotros. También tenemos por aquí al Club Hero de Morgan, esto también lo vamos a contar como especial, aunque realmente no sé si este año son especiales los Club Hero, así que lo vamos a dejar por aquí, aunque no sé si lo veréis luego ya. Y ya estaría. Bueno. Eh, yo, este año, la verdad es que no sé si se. Creo que no, porque realmente están dentro de los equipos, así que yo creo que no es como una serie especial. Simplemente es una parte más de, del equipo y ya está. Pero bueno, ¡Uy! ¡Hundred Club! Mira, por hablar que solamente nos salía Saúl. Uh, tenemos por aquí a Alison Becker, portero del Liverpool. Pues ese es el, el segundo que, nos, que me sale a mí, porque realmente hasta ahora solamente me había salido Saúl Níguez. Estos también son bastante difíciles de conseguir. Y bueno, Ramiro Funes Mori del Villarreal Club de Fútbol. También está por aquí. Ahí lo veis. Tres del Villarreal ya. Y bueno, también tenemos por aquí Rising Star. Rodrigo del Real Madrid. Madre mía, es que ya no me caben tantas, tantas, tantas cartas. Por ahí la dejamos. Y seguimos con Leroy Sané del, Liber, del Liverpool. No, del, del, del Bayern de Múnich. Eh, también tenemos por aquí a Carlos Vinicius del Benfica. Este le ha fichado el Tottenham, si no recuerdo mal. Sí, este le ha fichado el Tottenham. Ahí está. Pues hay muchas bajas realmente. Claro, esta colección se. Hay que tener en cuenta que esta colección se editó. O sea, se imprimió todas las cartas en, en agosto. O sea que, claro, imaginaos, con todo el mercado aún por delante. También tenemos a Lindelof. De la United y ya estaría. Pues lo que os digo, que es que con tantas cartas, de, o sea, con tantos jugadores de por medio en un mercado que, que hasta ahora, 5 de octubre, no se va a cerrar en, en Europa, pues imaginaos. Pero bueno, luego por suerte tenemos MachaTax Extra. También tenemos Match MachaTAX 101, supongo que si sale a la venta, eso ya no lo sé, pero extra seguro. Vale, tenemos Men of the Match, de Mauro Icardi. Otro más, madre mía. Es que yo no recuerdo que el año pasado salieran tantos en una misma caja. Quizá me esté equivocando, pero no sé, me están saliendo muchísimos. También tenemos por aquí a. No sé pronunciarlo muy bien, pero Verwing. Verwaigin. Os juro que no sé cómo pronunciarlo, la verdad. Del Tottenham. Me vais a matar, seguro, los que sigáis el fútbol inglés, que seguramente lo los sabéis pronunciar, seguro. Yo ahora mismo no sé pronunciarlo realmente. Bueno, también tenemos por aquí a Otavio, del Oporto. También tenemos por aquí a Star Player eh, Sommer. Este estaba, puede ser que estuviera en el Basilea, me acuerdo yo, el Valencia Basilea. Me, creo que también estaba en ese equipo. Star Player del Black, del Borussia Mönchengladbach, ¿vale? Tenemos aquí, lo vamos a dejar por aquí, más o menos. Y bueno, también tenemos por aquí a Herbie. Cervino, Cervi, perdón, del Benfica y Pulisic del eh, Chelsea, vale. Ahí estaría. Madre mía. ¿Cuántos sobres nos quedan todavía? <laughs> y yo que he abierto tan pocos. Bueno, vamos a seguir abriendo sobrecitos. A ver si nos salen más de, de algún conjunto español de la Europa League. Vale, vamos a ver. Tenemos por aquí a Man of the Match de Sadio Mané. Es que ya digo que me están saliendo muchísimo. Yo creo que me van a salir todos en esta caja. O sea, es increíble. Bueno, eh, ya veis que estoy tapando cartas, pero porque realmente la mesa no me, no me da para mucho más. Bueno, por aquí tenemos a Geon Ming Son del Tottenham. Después Marcus Rashford, Star Player del United después también tenemos por aquí a eh, Dembélé luego er, er, Erling Haland ha, perdón Erling Haland del uh, Borussia Dortmund y también tenemos por aquí a Kritsov a Kritschow, ahí está vale del uh, Donetsk del Shakhtar Donetsk pues ahí está ya vale también buen sobre y vamos a ver qué más tenemos por aquí Haland que por supuesto es... Es una de las promesas de, de los conjuntos Euro, de los conjuntos, bueno, de Europa realmente, y que se lo van a llevar, yo creo, seguramente en unos años. Va a estar en un equipo muy top, seguramente. Bueno, por aquí tenemos a all Rander y Jarramendi de la Real Sociedad. Ahí lo dejamos. Después Rising Star de Ansu Fati este también se va a cotizar muchísimo, porque ahora mismo la gente, yo no sé qué le pasa con Ansu Fati, que está loquísima en las cartas, ¿eh? no digo obviamente, es normal que estén locos, porque es un jugador es un escándalo de jugador para su edad pero que se están cotizando muchísimo ¿eh? en, en, en Estados Unidos se están volviendo locos, bueno también tenemos por aquí a Jiménez después Di María, también tenemos por aquí a Deli, después a Robertson y ya estaría ese sobre. Vamos a por otro. Ya digo que los Ansufati. Sobre todo por, por ser rookie, ¿no? La temporada pasada. La, las cartas de, de su debut, que son las de Mega y Liga Este, bueno, todas estas se están cotizando muchísimo. Bueno, por aquí tenemos a Luis Milla del Granada. Tercer jugador. Ahí está, del Granada. Nos han salido cuatro de la Real Sociedad también. Luego por aquí tenemos, bueno, pues Del Celtic de Glasgow, que yo también creo que es de las primeras veces que. Bueno, no, quizá no, pero... Yo nunca lo había tenido en, en match attacks. Ahí estaría, ¿vale? Racing Star de Freepunk. Pues lo dicho es que Racing Star, a ver, nos han salido también un montón de especiales este año, la verdad. Bueno, después tendríamos por aquí a Mario Hermoso, Escudo del Dormund. También tenemos por aquí a Tobán, eh, o Tobín, no sé cómo se pronuncia realmente también, del Marsella. Y bueno Denis Praet del Leicester y ya estaría ese sobre vamos a por otro todavía nos quedan un montón por abrir vamos a ver qué tenemos por aquí vamos allá con el Men of the Match de Axel Witsel que yo no sé si nos había salido ya porque es que Men of the Match nos han salido un montón yo creo que no vale pues ahí está lo dejamos ahí también tenemos por aquí a Gundogan del City Star Player de Karim Benzema es que Star Players también nos han salido un montón. Bueno, luego por aquí tendríamos claro el Giro de Sergio Ramos, Y ya no sé ni dónde lo voy a dejar por aquí. Y Kylian Mbappé, normal, ¿vale? Este es normal. También tenemos por aquí a Janske del Gladback. Y bueno, Gundogan, que sí que lo hemos dicho. Vamos a por otro sobrecito. A ver, ¿qué tenemos en este de aquí? Vamos allá. Código, bueno, por aquí tenemos Hatri Giro que hacía tiempo ya que no nos salía ninguno. Ya os había dicho yo que esta era de las difíciles. Tenemos por aquí a Rodrigo del de Real Madrid, la anterior, esta por aquí abajo que era la de Lewandowski. Y bueno, la de Rodrigo también la voy a dejar aquí encima porque es que si no, ya. Bueno, tenemos por aquí a Kevin De Bruyne, ¿no? <laughs> como le llaman los ingleses, del City. También tenemos a Sergi Gómez. Del Sevilla, Star Player McGregor. Del eh, Celtic. Ahí estaría. La vamos a dejar por aquí. Y bueno, también tenemos por aquí del Rangers. A defu También. Y bueno, por último, tenemos a Love to Chick. Del eh, Chelsea, ¿vale? Pues ahí está también. Sobre ese sobre. Vamos a por otro. A ver. Vamos allá. Dejamos esto. Bueno, tenemos carta del Villarreal. Ahí está. Alberto Moreno. Que creo que se ha lesionado de, de larga duración. Mira, las del Villarreal ya lo siento, pero no se ven. Eh, las tenía que haber dejado en esta parte. Las voy a dejar aquí, a partir de ahora. Eh, Rising Star, Greenwood, Mason Greenbook, Greenwood. Greenwood, perdón. Eh, Rookie también. Eh. La temporada pasada se cotizó bastante la de Greenwood. Ya digo que muchísimo, eh, porque también fue un jugador bastante destacado en su primera temporada y cartas muy cotizadas, la verdad, las de Greenwood. También tenemos por aquí a... Es que todas, ¿eh? todos los que debutaron el año pasado y destacaron, increíble lo que se ha cotizado. Javi Martínez, ¿vale? Del, del Bayern de Múnich. Tenemos a Camp, del Leipzig. Luego por aquí tendríamos a Vine, del Celtic. Y por último, eh, Brandon Williams, ¿vale? Del United. Pues lo que os decía, y este año, si debuta algún jugador en algún equipo top europeo y la rompe, guardaros esa carta o ese cromo, porque vamos, los estadounidenses se están volviendo locos. Bueno, hablamos de otro que puede romperla este año, aunque no en su debut, pero bueno, Hatri Hero de Erling Haaland, que seguro la va a romper este año, o sea que ahí está, Hatri giro otro más, son tres ya, creo que solamente me falta uno, porque solamente cuatro, me falta uno realmente. Tenemos el de Lewandowski, el de Rodrigo, el de Haaland. No sé cuál me faltará, la verdad. También tenemos por aquí a Sissoko del Tottenham. Después vendría Mikel Merino de la Real Sociedad. Star Player Nagri. Um, no sé dónde dejarlo allá. Aquí. Tenemos también por aquí a Mamana del Zenit de San Petersburgo. Eh, Sadio Mane de Liverpool. Y ya estaría. Pues lo dicho, es que ya digo, yo creo que voy a completar. Con una caja se avanza bastante, ¿eh? O sea. Si tenéis pensado hacer la colección, compraros una caja o quizá. Es que también los, los mega packs también merecen mucho la pena porque te viene la edición limitada y se consiguen bastantes cartas. Pero una caja vale la pena, la verdad. Tenemos por aquí a Sergio Oliveira de Loporto, Rising Star, Renan Lodi. Eh, la vamos a dejar por aquí arriba. También tenemos por aquí carta del Real Madrid, que es Marcelo, después a Haidara del Leipzig. También tenemos a Stepanenko del Shakhtar, después Madison del Leicester y ya estaría. Pues esos serían, vamos a por ya los últimos, ¿eh? últimos sobrecitos. Últimos sobrecito, a ver qué nos sale por aquí. Otra edición limitada, yo creo que ya no. Menos de match, Steve Mandanda del Marsella. Uf, es que menos de match nos han salido un montón. También tenemos por aquí a Lucas Moura del Tottenham. molaría que salieran entrenadores. Es el... Quizá lo que le falta a esta colección son los entrenadores, que no salen. Star Player Savicher, Os imagináis a Mourinho también en esta colección. Estaría muy guay, estaría muy top. Star Player de Savicher, que no sé por qué no lo, a ver, lo vamos a dejar por aquí. También tenemos por aquí a Samuel un Titi. Un Ahí está. Del Barça. Después Rafa Silva. Del Benfica. También tenemos a Andreas Pereira en el United. Y ya estaría. Andreas Pereira que estuvo cedido una temporada en el Valencia. Y después se volvió al United. La verdad. Sonaba para volver este verano también. Pero de momento nada. Bueno, tenemos 100 Club de Van Dyke. Del Liverpool. Tres 300 Club en esta caja. Muy, muy bien, la verdad. Ahí estaría. 300 Club. No está mal, el de Saúl ya no se va a ver, pero bueno, como ya lo tengo. También tenemos por aquí a Club Hero del, de Jesús Navas. También la dejamos por aquí. Y bueno, también tenemos por aquí al Racing Star. Vale, que como siempre se me tiene que acabar la cámara. Eh, no sé si había dicho que me había salido Mateo Kovacic al Rander y bueno había dicho que muy bien esta caja porque realmente me han salido cartas muy muy buenas me han salido tres club un montón de match attacks o sea de match attacks no de menos de match perdón y el código que lo dejamos aquí uh, otro otro más eh, isco de, es que creo que me han salido todos o sea prácticamente o sea si igual hay veintipico este es el 2, pues es que me han salido un montón este año de, de men of the match increíble este año las cajas están muy muy bien club giro de fernandinho del City, también tendríamos por aquí a Rudiger, Star Player del Chelsea. Eh, ya lo vamos a dejar por aquí. También tenemos por aquí a Diego Costa, del Atlético de Madrid, Clichy eh, del Estambul y también y Tavernier también del Rangers. Pues ahí estaría ese sobrecito. Ya los últimos, eh. nos quedan tres. Para acabar, vamos a ver qué tenemos por aquí. Uh, Domingos Duarte, del Granada, otra carta más del equipo nazarí, que la dejamos por aquí. Cuatro, cuatro de cada, ¿eh? Nos han salido más o menos del Villarreal, creo que también. Vale, también tenemos por aquí a Circe, Rising Star del, uh, del Bayern de Múnich, perdón, lo vamos a dejar aquí. Después Manuel Neuer del Bayern de Múnich. También tenemos a Marco Royce, club hero del Dortmund. Después Solomón del Shakhtar. También tenemos por aquí a Fabiño, mm -hmm. ahí estaría del Liverpool. Y ya está. Pues vamos a poner el pen. No, No, nos quedan cuatro todavía. Pensaba que solamente quedaban dos. Nos quedan cuatro aún. Vale, vamos a ver. Es pues el código. También tenemos por aquí a Marega. De Oporto, después Rising Star. Eh, de, no lo he dicho, del DACBA. Ahí está, del PSG. También tenemos escudo del Real Madrid, Club de Fútbol. Después también tenemos a Neymar Jr <laughs> detrás del Real Madrid. Hermann ¿eh? Eh, del Gladback. También escudo del Leicester. Y, y también, bueno, Marega, que lo hemos dicho al principio. Pues mira, nos han venido dos escudos, del Leicester y del Real Madrid. Vamos a por otro sobre este sello que sí que sí es el antepenúltimo sobrecito. Que vamos a venir. Ah, pues mira, sí que viene el entrenador. En este, en este caso, mira, no viene el capitán, viene el entrenador. Detrás. Esto no me había dado cuenta. Bueno, tenemos menos de. The... Otro más. Menos de match de Jormer, del Brujas. Bajamos aquí. También tenemos a Foden, del. Uh... Albrander del City. Bajamos aquí. Bueno, otro más del Villarreal, Carlos Vaca. Ahí estaría. Bajamos aquí. Y también tenemos por aquí Star Player de eh, en Didi del uh, lo diré del Leicester también tenemos por aquí a Draxler del PSG y escudo del Zenit que como os he dicho viene por detrás el entrenador cosa que no me había dado cuenta porque por ejemplo en el Liverpool venía el capitán sin embargo así que pues no sé habrá equipos pues que han decidido poner el entrenador y no el capitán cosa bastante extraña la verdad no sé por qué bueno por aquí tenemos men of the match de Maguire ahí estaría del uh, United, que ya, no sé podía, es que ya no sé ni dónde voy a dejar todos los men. Los, man, los men, of the, men of the Match, perdón. Porque han salido un montón. Bueno, tenemos por aquí a Orier, del uh, Tottenham, también tenemos a Ángel Montoro, otro más. Cinco, mira, de Granada. Falta uno de las de la sociedad para que sean cinco de cada. Eh, Visca del Star Player del. Uh, lo diré, del Estambul. Que no sé si se los ha salido ya. Yo creo que este sí que habrá sido repetido. Me suena bastante. También tenemos por aquí ayer del, del Celtic de Glasgow, Mohamed Salah del Liverpool y ya estaría. Pues eso han salido. Vamos a poner el último sobrecito en este. Creo que, yo, creo que tiene que salir uno de la Real Sociedad para que sean 5 y 5 de cada equipo español de Europa League. Así que vamos a ver. Otro 100 Club para acabar. Qué mejor manera de acabar. Marquiños del PSG. Ahí estaría 4 en este vídeo. Muy, muy bien. Mira lo que os decía, ¿vale? Diego Llorente que se ha ido al Leeds United, creo, si no recuerdo mal, se ha ido al Leeds. Así que mira, ya es baja en esta colección. Este ya sí que no va a salir en el Match Attack Extra porque ya no está. Así que bueno, 5 y 5, ¿eh? Rising Star de Reina, ahí estaría, del Dormund. No sé ya ni dónde dejarlos aquí. Perfecto. Y por último, ya sí que sí, tenemos a Bent del Gladback. También tenemos a Jack del Rangers. Y ahora sí, eh, Taimi Ibram del... Eh, del... Eh, lo diré. Del Chelsea, ¿vale? Para acabar, ya sí que sí, este vídeo, la caja vacía. Espero que os haya gustado muchísimo la apertura de, de esta caja, eh, que vale mucho la pena, la verdad. Así que nada, se despide fuego el caspedrito, like, suscribiros y nos vemos en más vídeos. Adiós.